y es por este aumento en el número de casos positivos que se sigue pidiendo a la población que cumpla con las medidas sanitarias. La cuarentena es obligatoria, hay que evitar las reuniones sociales con más de 6 personas no convivientes y es importante colaborar con los sanitarios. De darse un segundo confinamiento, la situación económica sería insostenible. Hace unos meses conocíamos un nuevo virus. La COVID-19 ha hecho que gran parte del año lo hayamos dado por perdido. Sin embargo, cuando parecía que remontábamos y salíamos de los meses de confinamiento, el escenario vuelve a complicarse. Si sigue la cosa así, va muy fatal, eso segurísimo. Las UCI se van a llenar de gente, los hospitales se van a llenar de gente y volveremos a marzo y abril de este mismo año. Bueno, yo es que estoy segura de que los hospitales le van a volver a pasar muy mal. Crece la curva de contagios. Cartagena ya tiene más de un centenar de casos positivos y la región acumula ya más de 5.000 personas afectadas. Unos datos que cada vez se parecen más a los inicios de esta pandemia. Algunos vecinos han tenido incluso que comunicar el incumplimiento de las restricciones por el virus. Yo te lo digo que he denunciado ya dos veces a los vecinos de al lado, porque se suben en la terraza botellones y escándalos. Y los centros de salud del municipio van variando su color según la incidencia de casos. Nivel rojo, naranja o amarillo y diversas restricciones. Es el caso de los centros de San Antón, Barrio Peral o Los Dolores, que estos últimos días han cambiado su nivel de alerta. Sin embargo, los indicadores nos sitúan en puntos altos de contagio, por lo que se sigue pidiendo a los pacientes que acudan lo mínimo a los centros. Hay una exageración de gente que viene al centro. Parece insoportable la situación, insostenible. Deberían de hacer algo porque es que si no se van a colapsar los hospitales. Yo estoy aquí trabajando en el centro de salud y estoy viendo todos los días la cantidad de gente que viene positiva. Un virus que algunos parece que no han conocido de cerca. Estoy comentando a mi amiga, digo, tú por aquí, por nuestra calle, no conocemos a una determinada, pero no. Pero se sabe que está y hay temor de que sigan aumentando los contagios. Sí tenemos miedo y ya es que se está haciendo esto muy largo. Sí, sí, llevo dos mascarillas porque me he puesto dos porque tengo bastante miedo por gente que viene, tengo familia y aquí estamos todas igual, con mucha tensión. Mascarilla obligatoria, reuniones de hasta 6 personas no convivientes y cumplimiento de las cuarentenas. Son las medidas que hay que seguir para prevenir. Hay que ser responsable a lo que nos dicen, no haga esto, no haga lo otro, y ellos lo hacen. Los jóvenes más que viven su vida. Los ciudadanos debemos de hacer todo lo posible por quedarnos en nuestras casas, funcionar lo más estrictamente posible. No nos van a poner un guardia detrás de cada uno de nuestros. Tenemos que concienciarnos y el tema este llevarlo con las consecuencias que tenemos que tener. Entonces, mientras no haya una vacuna, no nos podemos comportar como el año pasado, que no había nada, y tenemos que comportarnos cuando estábamos en confinamiento. Y es que las consecuencias ya se conocen. La economía se va a parar otra vez. Aunque se sigue trabajando para no volver a un confinamiento estricto. Pienso que ahora mismo todos son palos de ciego. La responsabilidad es de todos para que ahora que se retoma la rutina, la curva de contagios no siga creciendo. Y es que no hay que olvidar que esta nueva normalidad no se puede comparar a la de antes.